Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Noemí Juárez. Maestra, bienvenida. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, maestra, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, maestra, gracias. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de cuarto grado. ¿Listos? Pues, comenzamos, maestra. Oiga, maestra, le quiero hacer una pregunta. Estoy muy interesado por lo de la clase pasada, entonces quiero saber si vamos a ver algo nuevo de esta vez. Hoy veremos cómo desde el Caribe comenzaron a explorar los españoles la región de Mesoamérica, es decir, lo que ahora conocemos como México. ¡Perfecto! Muy bien, estoy listísimo, maestra. Y bueno, en casa estoy seguro que también están listos para conocer acerca de esta nueva expedición. Y de hecho, ahora que lo recuerdo, quedamos en algo, maestra. ¿Qué pasó con la expedición de exploración que estaba dirigiendo Gonzalo Guerrero? Justo en eso nos quedamos. La expedición de la que formó parte Gonzalo Guerrero fue muy importante para la historia de nuestro país y ahora le explicaremos el porqué. Ah, muy bien, maestra. Yo recuerdo que su barco naufragó, ¿verdad? Y terminó en unas playas donde se encontró a unos indígenas. ¿Pero qué más pasó? No comas ansias, Juan Carlos. En un momento lo veremos. Pero antes me gustaría contarles a nuestras alumnas y alumnos, ahí en casa, cuál será la pregunta que guiará esta clase. Nuestra pregunta de hoy será, ¿cuáles fueron los primeros contactos entre los españoles y los pueblos que habitaban lo que ahora conocemos como México? Muy bien. Bueno, pues yo ya la tengo súper clara y espero que ustedes ahí en casita también la hayan podido apuntar. Ahora sí. Veamos qué fue lo que pasó con Gonzalo Guerrero y la expedición en la que iba. Muy bien. Y cuando uno revisa las experiencias en las mismas fuentes de Indias, principalmente las primeras, esto es Las Casas, Oviedo, Fernández de Oviedo y Pedro Mártir, encuentra muchos accidentes, naufragios y cosas así donde los españoles que caen entre los indios son relativamente bien recibidos, alimentados, curados, tratados. Después de hacernos prisioneros, pasamos largos meses de cautiverio. Los Tutul-Xiúes, otro grupo maya, nos arrebataron de su tribu enemiga, los Cocones, los que nos habían apresado en la playa. Durante este cautiverio, tuve tiempo de observar al pueblo que me había hecho prisionero. Descubrí que su cultura debía remontarse siglos atrás. ¡Oh, wow! Así que Gonzalo Guerrero y el resto de los españoles que sobrevivieron al naufragio fueron hechos prisioneros por los mayas de la península de Yucatán. Es correcto. En el año de 1511, ellos fueron los primeros españoles que se conoce llegaron a las costas del actual México y vivieron en estas tierras. Sin embargo, al final solo sobrevivieron dos de los náufragos, el mismo Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Ay, maestra, ¿y qué pasó con ellos dos? Veámoslo. Jerónimo de Aguilar contó que había caído en manos de un cacique maya y que, guiado por mis deseos carnales, había formado familia con una india convirtiéndome en un maya más. Según narraron los cronistas, Aguilar contó que en mi caída hacia la degradación había acabado por formar parte de la sociedad maya. Había aceptado ser parte de ellos, teniendo hijos con una india, e incluso había terminado por asesorar militarmente al cacique Nachan Khan, que me tenía prisionero. Para los españoles que le escucharon, me había convertido en un traidor, un idólatra y, en definitiva, un salvaje y un enemigo. ¿Cómo lo ves, Juan Carlos? Maestra, eso sí que no me lo esperaba. Gonzalo Guerrero se casó con una mujer maya y tuvo hijos y se volvió enemigo de los españoles. Es correcto.
Los hijos de Gonzalo Guerrero fueron los primeros mestizos que vivieron en estas tierras, aunque desafortunadamente no conocemos el nombre de sus hijos, aunque algunos señalan que su esposa se pudo haber llamado Sacil Ja. De lo que no hay duda es que Gonzalo Guerrero aprendió la forma de vida de los mayas y decidió convertirse en uno más de ellos, incluso ayudándolos militarmente a enfrentar otros pueblos, entre ellos nada más y nada menos que los españoles. ¡Ah, ya entiendo! Ahora sé por qué nos dijo que esta expedición había sido importante. Bueno, sin duda, Gonzalo Guerrero me parece a mí un personaje muy, muy interesante, maestra. Sin duda lo fue. Se cree que Gonzalo Guerrero murió en el año de 1536 en la actual Honduras, a donde había ido con muchos soldados mayas a enfrentarse a los españoles. Oiga, maestra, ¿y qué fue del otro sobreviviente del naufragio? Claro, falta que digamos qué pasó con Jerónimo de Aguilar. De él sabemos que era un religioso español y que durante el tiempo que estuvo con los mayas no se integró tanto, a diferencia de Gonzalo. Para él, todo cambió en el año de 1519. Veamos qué pasó. En el año de nuestro Señor de 1519, 7 años después de nuestro naufragio, Hernán Cortés llegó a la isla de Cozumel y se enteró de la existencia de unos españoles entre los mayas. La conquista de México, pues salvo algunas expediciones que habían pasado por la costa, en realidad se va a, digamos, a centrar en el momento que Hernán Cortés, desobedeciendo las órdenes del gobernador de Cuba, va a venir con sus naves y va a topar primeramente con la zona maya, precisamente, en Cozumel, etc. Ahí es donde Cortés se va a enterar de que hay náufragos españoles, que hay gentes que hace 7, 8 años antes han naufragado y han estado viviendo, digamos, con los mayas mismos. Cortés estaba iniciando su conquista y escribió una carta llamando a estos cautivos españoles y ofreciendo rescate por ellos. Tener intérpretes para su contienda era una baza que no podía dejar escapar. Y a su reclamo apareció, pocas semanas después, Jerónimo de Aguilar, mi compañero de naufragio. ¡Ah, ahora comprendo! Como Jerónimo nunca se logró integrar con los mayas, en cuanto vio una oportunidad de salir de ahí, la aprovechó. Exacto. Sin embargo, durante su tiempo en Yucatán, Jerónimo aprendió a hablar la lengua maya, que, como veremos en las siguientes clases, fue muy importante para que Hernán Cortés y sus aliados lograran conquistar México Tenochtitlan. Vaya, pues como bien dijo maestra, sin duda fue una expedición muy importante para la historia de nuestro país y el primer contacto entre los españoles y los pueblos que habitan lo que ahora conocemos como México. Por cierto, Juan Carlos, ¿notaste que en el último video el especialista dijo que se hicieron otros viajes de exploración a las costas de México antes de la de Hernán Cortés? Así es, maestra. Y justo me quedó la duda y quería preguntarle al respecto. Ya que, bueno, hablamos de la de Gonzalo Guerrero y la de Jerónimo de Aguilar. Pero, ¿cuáles fueron las otras? Bueno, como podrás ver en el libro de texto en la página 88... Ajá. Podemos hablar con seguridad de 2 expediciones anteriores a la de Cortés. ¿Me ayudas a leer lo que dice el libro, Juan Carlos, por favor? Ay, por supuesto que sí, maestra. 88. Muy bien. En 1517, los españoles llegaron a Champotón, en el actual estado de Campeche, donde pelearon contra los indígenas y murió su capitán, Hernández de Córdoba. Al año siguiente, Juan de Grijalva recorrió lo que hoy es Veracruz hasta el río Pánuco y de ahí se regresó a Cuba. Finalmente, la última expedición a cargo de Hernán Cortés culminó con la conquista de Tenochtitlán. Gracias, Juan Carlos. El texto nos ofrece información sobre 2 expediciones. En primer lugar, tenemos la liderada por Francisco Hernández de Córdoba en el año de 1517. En segundo lugar, está la realizada por Juan de Grijalva un año después, en 1518. Y por último, la de Hernán Cortés en 1519.
De las dos primeras hablaremos ahora. La de Cortés la dejaremos para las siguientes sesiones. Oiga, maestra, y viendo lo que dice en el libro, bueno, hay algo que me llama mucho la atención. Me da la impresión que Cuba fue muy importante para ambas expediciones, ¿no? Y no estás equivocado. Las dos empezaron en Cuba. Déjate cuento. Como ya habíamos visto, desde la isla La Española, los españoles comenzaron a explorar y conquistar el resto de las islas del Caribe. Entre ellas, la más grande es la isla de Cuba, que fue conquistada en el año de 1511, cuando un hombre de nombre Diego de Velázquez llegó con barcos y soldados a la parte oriental de la isla. Ah, y me imagino que también iban buscando riquezas y metales preciosos, ¿no? Es correcto. La empresa había sido autorizada por las autoridades españolas, quienes le habían dado permiso a Velázquez de juntar hombres para ir a conquistar esa isla. Lo cual hizo rápidamente. Al poco tiempo de establecerse en la isla, a Velázquez le empezaron a llegar rumores de que había unas tierras por descubrir al oeste de la isla de Cuba. Él, pensando en las riquezas y tierras que podía encontrar, además de querer encontrar un paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, comenzó a organizar una expedición para que fueran a explorar. Y ahora que lo pienso, Cuba y la península de Yucatán están relativamente cerca. Sospecho que a Velázquez no se había dado cuenta de eso, ¿no? No lo imaginaba. No, y estoy segura de que ni él ni Francisco Hernández de Córdoba, quien encabezaba la flota, se imaginó lo que encontrarían. Ya reunida la gente y los barcos, la expedición salió de Cuba el 8 de febrero de 1517. Y para principios del mes de marzo ya habían llegado a Isla Mujeres, a la que le pusieron así porque localizaron en estos templos muchas estatuas de la diosa maya Ixchel. De ahí siguieron por la costa de la península de Yucatán, empezando por Cabo Catoche y otras zonas. Oiga, maestra, he leído que fue durante ese viaje que surgió el nombre de Yucatán. ¿Eso es cierto? Así es. Varias fuentes señalan que el nombre de Yucatán apareció en este momento. Y la historia es un poco curiosa, todo por un malentendido. Resulta que cuando los españoles llegaron por primera vez a la península, no tenían quien les tradujera del maya al español. Así que cuando preguntaron dónde estaban, lo único que escucharon fue Yucatán. Pero en realidad los mayas estaban diciendo, no te entiendo. Oye, ¿cómo hablan? Y de ese malentendido surgió el nombre como... bueno, que ahora conocemos en la región. A mí se me hace muy, muy, muy curioso ese tipo de historias, ¿no? A veces es muy curiosa. Sin duda lo es. En Yucatán, los españoles conocieron por primera vez las ciudades mayas y se maravillaron con sus edificios, las ropas y las joyas, mientras que los mayas debieron de encontrar muy extraño a esos hombres de piel blanca. Me imagino que debió ser muy impresionante ver a personas tan diferentes de frente, ¿no? Y bueno... ¿Cómo se relacionaban, maestra? En un principio, con señas. Tanto españoles como mayas lograron comunicarse a través de ellas. A veces se regalaban cosas entre ellos y quedaban en buenos términos, pero a veces los mayas o los españoles terminaban recurriendo a la violencia. Unos para hacerse ver que no eran bienvenidos y los otros porque querían conseguir riquezas. Y entonces empezaban las batallas entre ellos, ¿no? Digo... Según el libro de texto, hubo una batalla muy fuerte en esa expedición. Así es. Los españoles siguieron su camino por la costa y llegaron al actual estado de Campeche, donde hay un pueblo que se llama Champotón. Ahí, los españoles bajaron a tomar agua y explorar la zona, cosa que preocupó a los mayas de la zona, quienes empezaron a sospechar de ellos. Así que planearon al día siguiente atacarlos para hacer que se fueran de sus tierras. Y así pasó. Un soldado que estuvo presente ese día relata lo siguiente. Ya que era de día claro, vimos venir por la costa muchos más escuadrones guerreros, con sus banderas tendidas y penachos y tambores y con arcos y flechas y lanzas y rodejas, y se juntaron con los primeros que habían venido la noche antes. Y luego, hechos sus escuadrones, nos cercaron por todas partes, y nos dan tal rociada de flechas y varas y piedras con sus hondas que hicieron sobre 80 nuestros soldados y se juntaron con nosotros pie con pie, unos con lanzas y otros flechando y otros con espadas de navajas de arte que nos traían a mal andar.
A pesar de las armas de los españoles, los mayas ganaron la batalla y los españoles tuvieron que regresar a sus barcos y huir de regreso a Cuba. Una vez que regresaron y le contaron a Diego de Velázquez lo que habían encontrado, al gobernador de Cuba decidió que tenía que enviar otra expedición. Pues sí, claro. Conocieron las espectaculares ciudades mayas y seguro, como vieron que tenían oro, pues se les antojó regresar por más, ¿no? Como revisamos al principio de la clase, la siguiente expedición salió un año después, en 1518, ¿cierto? Así es, Juan Carlos. Qué buena memoria tienes. Y seguro también tienes alma de historiador. Ojalá que en casa alguien sueñe con ser historiadora o historiador. Aún queda mucho que aprender. Bueno, la siguiente expedición fue dirigida por Juan de Grijalva. También salió de Cuba con el objetivo de seguir explorando la isla de Yucatán y traer de regreso cuanta riqueza pudieran. ¿Isla de Yucatán? Maestra, pero Yucatán es una península. Estás en lo cierto, Juan Carlos. Sin embargo, olvidé mencionarte que como ellos solo habían llegado hasta Campeche, se quedaron con la idea de que Yucatán en realidad era una isla más del Caribe. Ah, ahora entiendo. Bueno, y supongo que como ya sabían a dónde iban, y además Cuba y Yucatán están cerca, seguro llegaron rápido, ¿no? Más o menos. Tuvieron que parar un breve tiempo en otra parte de Cuba, y finalmente, a principios de mayo, llegaron a la isla de Cozumel, donde se quedaron unos días, conociendo la isla y a los habitantes de esta. Curiosamente, les llamó mucho la atención la miel, porque uno de los soldados escribió lo siguiente. Esta isla me parece muy buena, y 10 millas antes que lleguésemos a ella, percibía olores tan suaves que era cosa maravillosa. Fuera de estos, se encuentran en esta isla muchos mantenimientos, es decir, muchas colmenas, mucha cera y miel. Tan bonito que es Cozumel. Sus playas blancas, sus aguas tranquilas. Seguro ellos también vieron lo mismo, ¿verdad? Y bueno, maestra, ¿qué hicieron después de entrar en Cozumel? Igual que la expedición de Hernández de Córdoba, comenzaron a explorar la costa de la península de Yucatán hasta que llegaron de nuevo al pueblo de Champotón, lugar donde un año antes habían sido derrotados. Y de nueva cuenta hubo problemas entre los españoles y los mayas, solo que esta vez ganaron los hombres de Juan de Grijalva. Ay, me imagino que habían aprendido cómo pelear con los mayas de esa región, ¿no? Digo, oiga maestra, ahora que lo pienso, Campeche está muy cerca del río Grijalva. ¿Tiene algo que ver esto que nos está contando con el nombre del río de casualidad? Es una buena relación, Juan Carlos. Después de Champotón, la expedición siguió su curso hasta que llegaron a la desembocadura de un río muy grande, el cual intentaron recorrer, pero solo lograron explorar un pequeño cacho de él. Por esa expedición, los españoles conocieron ese río y le pusieron el nombre de Río Grijalva. Ya me lo sospechaba. Pero entonces los exploradores ya habían llegado a Tabasco, que estaba adelantito de Campeche. Qué bueno que lo mencionas, porque justo fue también por esta expedición que Tabasco se llama así. El nombre viene de un cacique maya chontal de la zona que se llamaba Tapscov. Ese cacique lo recibió e intercambió regalos con ellos, dándoles oro y otras cosas de valor. Fue Tapscov quien les habló por primera vez de una ciudad muy grande y fuerte que tenía mucho oro y riquezas, llamada Culhua, es decir, Tenochtitlan. La expedición siguió su camino por la costa, llegando a lo que hoy conocemos como San Juan de Ulúa. Ahí fueron visitados por emisarios del mismísimo Moctezuma II, gobernante de los mexicas, quienes les dieron regalos de oro muy elaborados. Maestra, entonces Moctezuma estaba muy bien informado, ¿no? Sobre todo para ya saber que había españoles en las cercanías y, bueno, haberle mandado regalos. Y me imagino que después de ver los regalos de oro, los españoles se emocionaron con la idea de obtener más riquezas, ¿no, verdad? Exactamente. De hecho, los españoles estaban muy impresionados con la riqueza de las nuevas tierras. Sin embargo, Grijalva decidió que era mejor avisar a Diego de Velázquez de todo lo que había descubierto y ver cuáles eran sus instrucciones. Así que envió un barco a Cuba mientras él siguió explorando la costa hasta llegar al río Pánuco y de ahí de regreso a Cuba. Y lo que sigue ya me lo sé.
Velázquez se enteró y decidió enviar una nueva expedición, la cual fue dirigida por Hernán Cortés, quien con sus aliados indígenas terminó conquistando Tenochtitlán unos años después, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. Pero eso lo veremos con lujo de detalle en las siguientes clases. Por ahora, recapitulemos lo que hemos visto hasta aquí. Muy bien. Y para eso se me ocurre que podemos ver un video que nos sirva mucho para esto. ¿Le parece, maestra? Adelante, vamos a verlo. Yucatán era considerada una isla tras la primera expedición española. En la segunda, encabezada por Juan de Grijalva, llegaron hasta la ciudad de Potonchán, tierras del señor de Tabasco. Allí se dieron cuenta de que Yucatán no era una isla, sino parte de un inmenso continente. A partir de esta expedición, se le llamó Nueva España a estas tierras. En la tercera expedición, al mando de Hernán Cortés, sería en Potonchán donde los españoles obtendrían su primera victoria y donde sería entregada la polémica Malinalli. Muy bien, qué interesante, maestra. Ahora retomemos nuestra pregunta y después la responderemos. Muy bien. La pregunta fue, ¿cuáles fueron los primeros contactos entre los españoles y los pueblos que habitaban lo que ahora conocemos como México? Bueno, en esta clase hablamos en primer lugar de Gonzalo Guerrero y Jerónimo Aguilar, quienes naufragaron en la península de Yucatán en el año de 1511 y fueron los primeros europeos en llegar al actual territorio mexicano. Exacto. Después de ellos, hay que señalar la expedición de Francisco Hernández de Córdoba en el año de 1517. Esa fue la primera expedición que recorrió la costa de Yucatán llegando hasta Campeche. Y ya por último, vino la de Juan de Grijalva en 1518. Ellos siguieron los pasos de la expedición anterior, pero siguieron hasta Tabasco y recibieron a embajadores del Tlatoani Mexica Moctezuma II, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, ya podemos continuar con la expedición de Hernán Cortés y lo que pasó a partir de 1519, como las causas que propiciaron la caída de Tenochtitlán y la de muchos otros pueblos, así como sus consecuencias. Pero eso lo veremos en las siguientes clases. Por hoy debemos despedirnos. Hasta la próxima, niñas y niños. Maestra Noemí, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Los españoles llegan a Mesoamérica, de historia de cuarto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima. A continuación, lengua materna. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a tomar un palo. Lo que vamos a trabajar es brazo. Abrimos nuestro compás a la altura de los hombros. Tomamos nuestro palo y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados y extendemos. Flexionamos y extendemos. Nuestra espalda derecha y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos. Flexionamos, estiramos. Recuerda respirar, expirar. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Alguna duda? ¿Nada? Ok, perfecto. Extendemos, flexionamos, tres más, Yair, 90 grados, bien, espalda derecha, respiramos, dos más, una, dos, bien hecho, descansamos, respiramos, exhalamos, flexionamos y estiramos. Estiramos perfectamente bien los brazos. Tres más. Estira bien los brazos. Vamos a trabajar hombro. Tomamos nuestro palo. Lo agarramos a la anchura de nuestros hombros. Y vamos a hacer extensión a la altura del hombro. Extendemos perfectamente los brazos.
bajamos, respiramos, espalda derecha, bajamos. Que no rebase el palo la altura de nuestra barbilla. ¿Sí? Muy bien. Ahí está bien, perfecto. Elevamos brazos, uno, espalda derecha, respiramos, estiramos bien los brazos, bien, espalda derecha, tres más, una más, muy bien, descansamos, respiramos y hacemos la elevación extendiendo los brazos. Espalda derecha. Muy bien. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendencasa.cep.gob.mx. ¡Nos vemos! ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera, ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos. Pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas, y sobre todo, dejar tu nombre marcado en la historia. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello.